actividad paranormal en Villa Lagno. Hoy les presentaremos el extraño caso de actividad paranormal ocurrido en una casa de Villa Lagno, Temuco, Chile, donde cuentan sus moradores que han visto la figura de un niño jugando en el pasillo de la casa, ruidos por la noche, les enciende y apaga la luz cuando están durmiendo. Hasta han visto a su abuela fallecida sentada a la mesa del comedor. Entes totalmente materializados que seguramente quieren decir algo y que hoy podrán darse a entender. Me gustaría saber que nos relatara qué es lo que ha sucedido en esta casa, qué ha sentido. Cuéntanos algo de lo que ha pasado acá. Mira, primero se vio un enanito, una cosita así. Y siempre suena esa puerta, como que se va. La puerta de la calle. De la, ya, ok. El domingo nos visitó mi abuelita y la puerta de atrás se escucha siempre. Ya, la del fondo. Que se abre. Las llaves suenan. Ya. Y los pies, alguien arrastra los pies. Cuando estamos todas acostadas, se sientan unos pies. ¿Por general en la noche? En la noche, por general. Y la pared de las niñas suena como que están rascando algo. Ya. Pero el nanito siempre se ve. Sí. ¿Pero cómo lo ven? ¿Una silueta? Una silueta negra. Ya. Pero la abuelita, ella se vio ella. Ya. Andaba con un vestidito y una blusita negra. Pero siempre a alguien se le aparece a alguien distinto. Ya. Dime una cosa, estaba cuando llegamos nos contaste sobre una historia o una situación que te pasó de tu mochila, de tu cartera. Sí, yo llego y siempre dejo la mochila en la silla. Ok. Y me puse a hacer mis cosas y después la noche, cuando llegó las 10 de la noche Daniela, mi cartera estaba en su cama. Entonces, ¿cómo llegó allá? No sé, porque yo estás, no fui. ¿Estás segura de que la cartera? No, yo 100% que yo la dejé y me no le iba a tirar a la pieza de ella. Entonces, más encima estaba como escondidita al lado de un oso. Entonces, y Tairi también dice que ella nunca toca, tampoco toca las cosas, así que no. Aparte has sentido, no sé, sensaciones. Sí, de repente uno se pone escalofrío. Así como escalofrío, así como, ¡ay, alguien anda! Ya. Pero siempre nos pasa. ¿Y eso más o menos hace cuánto? ¿Un par de meses? No, años ya lleva. Empezamos con esto como en marzo más o menos. Ya. Que veíamos cosas. O nos pasaban situaciones. Nosotros hace como un mes fuimos al campo. Ya. Y no nos dejaron dormir. Ya. Porque seguramente fue con nosotros. A Tairi primero le tocaron la espalda, después a mí me tiraron de los pies así. Pero estando en el campo. Estando en el campo, yo avancé de la cama. Y después a Daniela le pegaron en la pierna. Oh, ya déjame, Nancy. Ya no es gracioso. Quiero dormir. Deja mis pies. Y después cuando llegamos aquí, eran las mismas cosas que nos seguían pasando. Sí. ¿Y a qué crees tú que lo atribuye eso? ¿Qué piensas tú? Mira, yo pienso que mi abuelita anda rondando porque quiere algo.
Pero el enanito no... No sabía no sé de qué será. Y ella falleció aquí en la casa, ella vivía aquí en esta casa. Ella estuvo 2 días antes de fallecer, ella estaba aquí. ¿Estuvo aquí? Sí, y después ella fue a fallecer al hospital. ¿Algunos vecinos que hayan comentado de que también en sus casas no hay escuchado que sienten cosas no, extrañas no en el sector? Con los vecinos. No, nadie que te diga que en su casa le pase lo mismo. No. Tú me habías comentado de que probablemente igual el terreno como es sí, puede ser un cementerio indígena, ¿puede ser? Sí, esto era años atrás, era un cementerio indígena. Ya, puede darse tal vez. Bueno, agradecemos igual tu disposición y tu testimonio para CIFAR. Así que muchas gracias. Vamos a continuar con las pruebas. Ya. Ya viste que se ve la flash de luz de la del aparato, sí, como un puntito en la pared. Sí. Entonces, supuestamente si algo se mueve, lo tendría que detectar. Si a simple vista no se ve nada porque es luz ultrarroja. Tú me decías que no eres chilena. ¿De qué lugar vienes tú? Yo soy cubana. Ya. Y me gustaría saber qué tipo de experiencias tienes tú, si has tenido en tu país o acá en Chile. Bueno, en mi país se practican muchas religiones. Está la católica, ya. Están también los pentecostales, o sea, los cristianos. Claro, claro. Y también, bueno, se practica mucho la santería y el espiritismo, el palomonte. Ya, ¿y tú has tenido algún tipo de experiencia con ese tipo de, cómo se llama así, de religiones, justamente? Sí, sí, en mi casa, por ejemplo, se han hecho muchas, o sea, hay algo que se usa, lo que, la religión del espiritismo, uno hace una misa en la casa, o sea, diferente. No como aquí que está la tecnología, ya no tenemos tecnología, pero bueno, siempre viene un médium que es el que da los mensajes de los espíritus. Entonces, bueno, se prepara una mesa con rosa, se reza Padre Nuestro, Ave María y otras oraciones espirituales. Y bueno, sí, a veces viene como que un espíritu y que se personaliza se posesiona al medium y él va diciéndole a cada persona todo, mira, tienes que hacer esto, tienes este problema y bueno, muy bueno. ¿Y tú sabes hacer algún tipo de experiencia? O sea, me refiero
si te han enseñado a hacer ese tipo de rituales, por decirlo así. Bueno, en mi casa se han hecho muchos. Yo no soy sensible, medio, ya, sí. Pero bueno, mi mamá sí. Ella, mamá, ella sí está, tiene, te da mensajes, ella sí tiene ese don. Avanza y ven, ahí que el coro te llama y te dice, eso es. Salam aleikum. Aleikum salam. Salam aleikum. Aleikum salam. Aleikum salam. Salam aleikum. Aleikum salam. Salam aleikum. Aleikum salam. Buenas noches, criollo. Buenas noches. Me estaban llamando. ¿Sabes quién soy yo? No, quiero que me diga quién es. Y aquí, por ejemplo, cuando llegaste a esta casa, porque tú supongo que tú venías de otro lado, acá como antes de venir aquí. Sí, yo estaba viviendo en otra casa. Ya, y en esa casa tú nunca sentiste nada. O ibas a hacer tías cosas. Poco de como de mala vibra, sí. Ah, ya. Tú sientes como mala energía. Como mala energía. Ya. ¿Y aquí qué tipo de energía sientes tú cuando estabas? No, cuando yo llegué aquí esto estaba tranquilo, bien. Ya un día, hace poco, hace como 2 meses más o menos, sí vi una sombra pasar, o sea, de la cocina al baño. ¿Y una sombra alta, pequeña? No, era como una mujer de mediana estatura. Y según tu perspectiva, joven, anciana, de mediana edad. No le pude ver la cara, sí, porque era una silueta, pero parecía como señora. Por la estructura que tenía, sí. La sombra. Y al verla, ¿te dio alguna sensación de miedo o de sorpresa? No, como de sorpresa, sí. Ya. ¿Y se veía claramente? O sea, ¿se veía bien definido? ¿O era como media voz? No, era como una sombra blanca. ¿Blanca? Ah, sí. Justamente te iba a preguntar por el color. ¿Pero no te produjo algún miedo? No me produjo miedo, no. Ya. Y aparte de esa sombra, ¿qué otras cosas o fenómenos sientes tú aquí cuando estás en la casa? Bueno, ya después de esa sombra ya no he visto. Sí, escucho ruidos por la madrugada. Ay, ¿y qué tipo de ruidos? Como si hubiera alguien entrar al baño siempre. Ya, ¿como que abre la puerta? Sí, sí. Ya. A veces pienso que es la Nico, pero no es ella. No es ella. ¿Y a qué hora más o menos empiezan, digamos, este tipo de fenómenos aproximadamente? En la madrugada. Solamente en la madrugada. Y supongo que tú a veces te has quedado sola acá, ¿cierto? ¿En la casa? Sí, de noche nunca me he quedado sola, pero de día sí. No... Pero no, de día esto está tranquilo. Ya, solamente en la noche y en la madrugada, digamos que. En la madrugada. ¿Y qué te pareció la experiencia con nosotros aquí? No, muy buena, porque aquí como que se ve más la... Vaya, como que ya aquí como que se comprueba más, porque allá es solo de palabras y te dicen... Tienes que creerle a la otra persona. Y tienes que creerle a la otra persona, pero ya aquí ya... Sí, pues ya... Yo ahora mismo me siento como erizada, así, me siento, no sé... ¿Tienes? Sí, sí, como un escalofrío así que me corre por la espalda, aquí en la cabeza, aquí atrás. Y mientras tú estabas ahí en la silla, por la quina, ¿cierto? Que se veía ahí una silueta, estabas tú y la silueta, ¿sentiste algo al tocar? Un frío en la mano, en esta mano. Un cambio de temperatura. Sí. Y eso que aquí está bastante temperada la casa. Sí, sí, bastante temperada. Sí, sí, sí. Sí. Sí, hermano. ¿Has puesto la ventana? ¿Qué es lo que es?
No, ¿de quién es? Es que esa es la mía y la choca con la de las chicas. Porque sí, es la de la ventana que tenemos nosotros. Esa es la corriente que decía yo, ¿viste? Otro dispositivo que utilizamos en esta investigación fue el sensor de movimiento Kinect, y lo que hace es detectar cualquier persona o entidad que se cruce delante de él. Cuando esto ocurre, la persona física o entidad que capte es graficada en la pantalla, leyendo cada movimiento que realice, permitiéndonos ver lo que nuestros ojos no pueden hacer a simple vista, y de esta forma poder ubicar el lugar exacto donde se encuentra el ente, pudiendo interactuar con este. Personas sensibles que se atrevan a realizar esta interacción podrán sentir una baja de la temperatura en sus manos, hormigueo o resistencia. La amiga cubana que entrevistamos, que vive también en esta casa hace 4 meses, posee algunos objetos extraños, utilizados comúnmente en las religiones Oricha o Palo Monte, practicadas en Cuba, y que se originaron debido a que los esclavos africanos venidos a América no podían ejercer libremente su religión. Escondieron bajo la multiplicidad santoral católica sus dioses africanos, de acuerdo a una relación donde se buscaban características afines entre los mismos. Debido a esto, la deidad africana puede ser llamada indistintamente por su nombre africano o católico. Un ejemplo de ello es Chango o Santa Bárbara, Eleda, el ángel de la guarda, el Efuro, la Virgen del Carmen, Olodumare, gran poder de Dios, Olorun, Espíritu Santo, sin mencionar a los negativos y un sinfín de espíritus que por medio de estos ritos bajan en ayuda del quien los llama con el fin de solucionar algún problema. Mami, ¿estás aquí? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? No te cruces. ¿Un doctor? Sí, son justo aquí en la silla.
Sí. ¿Existe variación de temperatura o algo? No, no siento. Hay que vuelve contigo. Ya se me está llegando. ¿Cuánto año tiene? ¿Están siguiendo a alguien? ¿Hay niño entre ustedes? Hola. Salud. Hola. Salud. Hola. ¿Qué noticia? ¿Tu nombre es Flor? Pablo. ¿Te llamas Juan Pablo? ¿Viven acá? No. Mira, hay uno ahí en la pared.
fue contigo. Está ahí. Cerca del cuadro. Avanza un poco más. ¿Sí? Sí. A la vuelta que la toma. Cama y el rincón. Voy a moverlo. La luz apagada. Prende la luz del lado, Cristian, por favor. Gracias. La macumba. Perspectiva joven, marciano, de media edad. No le pude ver la
cara, sí, porque era una silueta, pero parecía como señora, una señora. Por la estructura que tenía. Sí, ¿y al verla te dio alguna sensación de miedo o de sorpresa? No, como de sorpresa, sí. Ya. ¿Y se veía claramente? O sea, ¿se veía bien definido? ¿O era como una voz? No, era como una sombra blanca. ¿Blanca? Ah, sí. Usted le diría que le gustaba por el color. Pero no, ¿no te produjo algún miedo? No me produjo miedo. Sí, ya. Sí, pues, ya yo no. Ahora mismo me siento como alisada, ¿eh? Sí, siento, no sé. ¿Quién es? Sí, ¿quién? Sí, como como un escalofrío, así que me pone por la espalda, aquí en la cabeza, aquí atrás. Y mientras tú estabas ahí en la silla, por la quina, ¿cierto? Se veía ahí una silueta, estabas tú y la silueta. Un frío en la mano. Un cambio de temperatura. Yo sé que aquí está bastante temperada casi. Sí, sí. Y vamos a ver qué se debe este tipo de... Son dos. Sí, en Cuba siempre hay espíritus, sí, siempre. Todo el mundo cree en espíritus, dicen que sí, que hay espíritus. Inclusive hasta espíritus, hay quien se dedica a enviar ciertos espíritus a otras personas. Porque, bueno, nosotros tenemos religión africana, es la santería. Con una cosa la religión yoruba. Ah, ya. No, el vudú se practica en la parte oriental de Cuba, que está más pegado para Haití. Pero está el palomonte, que es bastante parecido, que también se trabaja específicamente con espíritus. Que es palomonte. ¿Y esa religión puede ser el bien o el mal? Y más mal que bien. Ah, ya. Bueno, muchas gracias entonces por permitirme, digamos, para tener esta entrevista contigo, ¿ya? Ya casi bien. Eso, Nacho, una cosa. Ya, muchas gracias. Te pasaste, mamá. Tenés un testimonio diferente, justo. Hay una entidad justo al medio de... ¿Quién está en la mesa? Aquí está la mesa de la entidad pequeña que he visto. Voy a contestar sí o no. ¿Hay algún niño ahí? ¿Un niño? ¿Viven acá? ¿Quieres hablar?
La conclusión a la que llegamos fue que lo que sienten estas chicas no es producto de su imaginación, es real. Hay actividad paranormal en la casa y son varias entidades las que deambulan por el lugar, por lo menos cuatro, y las detectamos en el living, en el comedor y en sus habitaciones, mediante el uso del sensor de movimiento Kinect. Esas líneas con extremidades que ven en la pantalla es como este dispositivo interpreta a un ser humano y también, al parecer, a aquellos que ya no están físicamente con nosotros. También obtuvimos interesantes psicofonías. Una que me llamó la atención fue cuando dicen Macumba EU. ¿Qué significa magia negra, yo, y con acento extranjero, lo que indica que ese espíritu está ligado a esta casa por medio de un ritual de magia. Alguien lo llamó. Otras psicofonías se refieren a una persona de la casa como bruja o machi. La mujer que habló, ¿cómo se llama? ¿Casualidades? Lo dejo a su criterio. Una de nuestras intenciones era lograr el contacto con la abuela fallecida, y aunque obtuvimos muy pocas psicofonías de ella, creo que la última lo dice todo. Mami, ¿estás aquí? Oh!